Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos del Laboratorio de Innofarma, ¿cómo están? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio de Innofarma. Quiero darles la bienvenida el día de hoy, 14 de octubre del 2020, un año que ya todos deseamos que se termine, un año caótico, pero como siempre les digo, un año de oportunidades. Este año será recordado por mucho tiempo como el año de la pandemia, el año de la en el que perdimos muchos seres queridos, el año de la revolución digital. El año en el que aprendimos a hacer muchas cosas, por ejemplo, comunicarnos con los medios digitales. Yo, por ejemplo, nunca imaginé hacer una transmisión en vivo por Facebook Live y hablar frente a una cámara aquí a mucha gente, y aquí estoy, y luego con muchísimo gusto. Yo les pido de favor a todos que cuando termine la cuarentena sigamos cuidando a nuestro medio ambiente, a la madre naturaleza, que ya cansada de tanto maltrato, pidió un descanso, un respiro. Y gracias a eso, muchas especies animales de fauna silvestre que estaban amenazadas o en peligro de extinción han tenido una recuperación importante. Hay que seguir trabajando desde casa en la medida de lo posible, utilizar menos el automóvil, por lo menos en la Ciudad de México ha disminuido muchísimo el tráfico, la calidad de aire ha aumentado y, bueno, en fin, hay que cuidar mucho a la madre naturaleza. Estudiante de médico de medicina veterinaria, pasante de médico veterinario titulado, incluso con posgrados, quiero agradecerte a nombre de Grupo GLR y Laboratorio Innofarma tu preferencia y lealtad. Muchas gracias por la confianza de dejarnos entrar hasta la intimidad de tu hogar o lugar de trabajo. Ya sabes que estas pláticas son para ti y por ti. Si conoces a alguien a quien le pueda interesar esta transmisión, por favor, compártelo con ellos y compártelo en tus grupos para que de esta manera hagamos que crezca cada día más esta comunidad Loeffler Innofarma. Muchas gracias a nuestros distribuidores, bueno, a nuestros aliados comerciales, que son todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. Te recuerdo que ya puedes encontrar los productos o algunos productos de Laboratorio Innofarma en Guatemala con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora Improvet y en Panamá con distribuidora Soluciones LM. Gracias al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria del doctor Isidro Castro, que le mando un abrazo muy cariñoso, que avala nuestras constancias de asistencia a este webinar. Te invito a que ingreses a la página www.innofarma.com.mx. En el menú le das clic en la sección de eventos webinar y ahí vas a encontrar todas las pláticas. Ya tenemos 30 pláticas grabadas. Le das clic a la plática de tu interés y te llevará directamente a YouTube para que la puedas ver completa. Ya que estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal Loeffler-Innofarma y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Si no conoces los productos o todos los productos de Laboratorio Innofarma, ingresa en la misma página en la sección de descargas. Ahí vas a encontrar dos archivos. Uno, Loeffler, que se llama Loeffler, es el catálogo de la línea que tenemos para grandes especies. Y también vas a encontrar el catálogo Innofarma, que son medicamentos para pequeñas especies. Si ya conoces los productos y quieres realizar un pedido, ingresa en la sección de representantes y promotoras. Ahí encontrarás una lista de todos mis compañeros, por zona. Ubica tu estado y contáctalos por medio de email o teléfono y te enviaremos tus productos con el distribuidor que más te convenga. Si es necesario, alguno de mis compañeros te hará una visita. Si eres distribuidor y te encuentras en otro país que no sea México y te interesa la distribución de los productos de Laboratorio Innofarma, ingresa en la misma página www.innofarma.com.mx. En la sección exportaciones, mi compañera la licenciada Vanessa García Villanueva te va a atender con muchísimo gusto. Bueno, la geriatría es una rama relativamente nueva dentro de la medicina veterinaria. Hace 15 o 20 años no teníamos la cultura de tenencia responsable de las mascotas, esterilización temprana y adopción. Por lo tanto, la esperanza de vida de los pacientes era de entre 5 y 7 años. Afortunadamente, ahora ya tenemos una cultura de tenencia responsable de las mascotas, la esterilización temprana, la adopción y la convivencia con las mascotas. Esto ha aumentado su esperanza de vida, pero también con la edad llegan algunas otras enfermedades y padecimientos que debe tratar un especialista en geriatría de perros y gatos. Y para eso el día de hoy tengo a un gran invitado, mi querido amigo, el doctor Gerardo Alberto Hernández. Doc, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues sobre todo por abrir este espacio, como bien lo mencionas, hacia un área poco difundida, que realmente en los últimos años, déjame decirte que a lo largo de este camino, entre
el poco reconocimiento de un paciente que está en proceso de envejecimiento, pues bueno, va a ir cambiando la cultura y afortunadamente creo que necesitamos más gente que quiera unirse hacia este proceso de crear una nueva rama de la medicina, que es la geriatría en medicina humana. Como bien lo sabes, tiene poquito, 32, 33 años. Medicina veterinaria, pues llevamos muy poco, ¿no? Hay algunos ponentes ahí que ya se retiraron y pues ahora nos queda, ¿no? Hacerlo aquí, en estos espacios, ¿no? Tocando y tocando puertas, ¿no? Entonces te agradezco infinitamente y sobre todo a la gente que nos está siguiendo, es muy buena. Muchas gracias, mi querido. No, 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 gracias a ti, Gerardo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como te di la bienvenida la vez anterior que nos hiciste el favor de darnos la primera plática, esta es la segunda vez. Repetimos, muchas gracias. Eso quiere decir que te sientes cómodo con nosotros. Te di la bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Innopharma. Doc, rápido antes de iniciar, el título de la plática: Manifestaciones de enfermedad con modelos de enfermedad en perros y gatos. Muchos colegas han preguntado a qué se refiere este título. ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, este título se oye muy, muy rimbombante, pero es como darles a nuestros colegas las pautas y los puntos que deben de tomar al momento de hacer una evaluación geriátrica. Es decir, nuestros perros y nuestros gatos tienen la característica que pueden presentar algunas enfermedades de manera inespecífica. Inequívocamente podemos actuar de una u otra manera no sutil, generando ciertas aberraciones en cuanto al tratamiento o sobre todo una mala información que nuestros perros y gatos están en un proceso de envejecimiento, pero más en esto, hacerles una clarificación de cómo se va a presentar la enfermedad en un perro y en un gato viejo, cuál es el modelo de enfermedad que llegan a encontrar en un perro y en un gato viejo, pero sobre todo darles esas pautas en donde se sientan con la clarificación de ideas de que pueden hacer algo más por ese perro que está envejeciendo. Okay, José, eso es lo que nosotros vamos a tratar. Es un tema que pues es nuevo, al final de cuentas siempre tratamos de buscar algo diferente. En este sentido, pues bueno, la diferencia se hace a través de difundir temas un poquito nuevos como estos, ¿no? Y creo que en el caso de perros y gatos que están en el proceso tal vez de senior a geriátrico puedan presentar, entonces les quiero dar a los colegas estas llaves para poder entrar en el núcleo del proceso de envejecimiento y que no sientan miedo, ¿no? Eso es lo que yo les quiero decir con este tema de manifestaciones inespecíficas y modelos de enfermedad, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ir platicando. Perfecto, doctor. Pues la verdad se oye muy interesante. Todos vamos a estar aquí pendientes de tu plática. Si quieres, verme compartiendo tu pantalla. Y mientras les voy diciendo a ustedes, médicos, que nos están haciendo favor de sintonizar esta transmisión, déjanos tu comentario aquí, por favor. Coméntanos de dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho que nos pongan de dónde nos están viendo. Ya están muchos comentarios. Tenemos Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, México, obviamente, Chiapas. En fin, de un montón de lados del país y de Latinoamérica, me da muchísimo gusto. Coméntenos también qué les parece este tipo de eventos, si quieren seguir viéndolos por más tiempo y nosotros seguiremos. Doctor, al finalizar nos podemos ver para una sesión rápida de preguntas y respuestas. Sin problema, por supuesto, claro que sí, es bastante. Perfecto. Ok, amigo, pues muchas gracias. Nos vemos al finalizar y yo te dejo los micrófonos y las cámaras. Hasta luego. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Pues bien, este es un tema bastante sutil, como lo menciona, y llamó mucho la atención que muchos de los colegas se preguntaron, ¿qué quiere decir manifestaciones inespecíficas y modelos de enfermedad? Pues sí, pues bien, como nosotros vamos a ir viéndolo a lo largo de esta mini charlita, quería que la dejaran, que se quedara claro el por qué me apasiona mucho al paciente que estamos evaluando, ¿no? Me da mucho la curiosidad que pocos son los médicos que se han acercado porque me dicen, bueno, ¿por qué te dedicas a geriatría? Y en realidad es tratar de descifrar al paciente
que tiene un proceso natural del envejecimiento más la enfermedad per se que está tratando de acabar con el paciente, y esto hace que sea más vulnerable o frágil, que lo vamos a ir viendo. Entonces, a grandes resúmenes con la introducción, eso era lo que yo les quería hacer mención, ¿no? Sobre todo también, bueno, aunado en este tema, quería agradecerle muchísimo al laboratorio InnoPharma, porque ha sido uno de los pocos que han tratado de ayudarme a que se difunda la geriatría, y para mí eso es muy importante y muy valioso. Como le hacía mención, es poco difundida, poco atendida, pero sobre todo que no tiene todavía un auge bastante fuerte. Pero estoy seguro que en un par de años no solamente voy a ser yo el que va a estar hablando de esta, lo que es geriatría, sino que va a haber más médicos que se interesen por hacer este tipo de abordajes. Y bueno, pues les voy a ir haciendo la introducción. En la medicina geriátrica, las finas y sutiles fronteras entre el proceso puro de envejecimiento y la enfermedad van a constituir un gran reto clínico, ¿no? Esto es difícil diferenciar entre lo que puede atribuirse al deterioro secundario al paso del tiempo y lo que puede interpretarse como una manifestación de la enfermedad. Entre lo que parece o puede ser físico y lo que además tiene un origen social o emocional. Esta línea estrecha entre salud y enfermedad es habitual en la persona envejecida, llámese perro, gato o humano. Con frecuencia el proceso de la enfermedad es diferente. Existen trastornos que se presentan con síntomas propios. Según sean las edades a las que aparecen, los síndromes geriátricos, vamos a llamarles así, pueden estar asociadas, y como breviario cultural o introducción, como caídas, inmovilidad, incontinencias, llámense urinarias o fecales, o en ciertos procesos que todavía no alcanzamos a vislumbrar como es un proceso de delirio. Y bueno, todavía son cuadros casi propios e inespecíficos o poco específicos de los individuos que están en proceso de envejecimiento. Más que enfermedades, son manifestaciones de un proceso subyacente, en la mayor parte de los casos no reconocido o mal diagnosticado, con múltiples componentes. Y todavía hasta la fecha, las personas dedicadas, y esto se lo hago mención con el paso de la medicina de humanos, existe mucha aberración, se sigue manejando el término mal empleado en cuanto a el término vejez, viejismo o ageísmo, ¿no? Que todavía utilizamos de manera incorrecta. Cada vez todavía se propicia mayor la definición, y sobre todo en los familiares, o que me ha tocado a mí entre los cuidadores o ir a los hospitales, y que todavía te vean como el que reparte cocoles, ¿no? Y al final de cuentas se subestima, ¿no?, lo que es la geriatría, o minimizan aún así lo que se hace en el área de geriatría, que es dar un apoyo o soporte en un término en el que todavía el paciente que está en proceso de envejecimiento pueda ser útil, ¿no? Todavía se usa el término senil o involutivo como sinónimo de enfermedad, cuando en realidad se refiere a los cambios relacionados con el proceso de envejecimiento y no a las entidades patológicas, ¿no? Entonces, es muy difícil que todavía me estrese y que digan, es que está senil, ¿no? Pues todavía lo siguen ocupando, ¿no?, como sinónimo de enfermedad, ¿no? Y no es así. Entonces, a lo que quiero llegar es que son términos de sinonimia que de alguna otra manera están siendo mal empleados, ¿no? Asimismo, tratamos de ver en esta imagen, que la cual se lo quise presentar, en donde vemos a una persona ya de la tercera edad, en donde todavía tiene una evolución favorable, aún así, en una parte muy importante que es la funcionalidad. Es decir, la geriatría va a trabajar en cuanto a la función. Es decir, vamos a ir manifestando precisamente y tratando de determinar estas manifestaciones inespecíficas de enfermedad para no llegar a ser
esto que nosotros denominamos senilidad y que de alguna otra manera involucione una persona, un perro, un gato, en un deterioro fallido por una mala atención por parte de nosotros o de los familiares o cuidadores propietarios de las mascotas, ¿no? Es un ejemplo, claro, ¿no? Si una persona de 70, 80 años llega a sufrir una enfermedad y que de alguna otra manera le impiden los familiares tener una condición de miedo porque se pueda volver a caer o porque vuelva a perder la habilidad de ser la misma propia persona, podemos generar algo que se llama abatimiento funcional y eso va a generar depresión, tristeza y, por supuesto, en algunas ocasiones, malos hábitos de alimentación, poco gasto de energía, pero sobre todo en ese poco gasto de energía vamos a hacer que nuestro paciente se haga más frágil y vulnerable a estos factores estresores que en algunas ocasiones somos nosotros mismos, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo. Entonces, esta imagen creía que quedara clara que todavía a perro viejo se le pueden enseñar todavía trucos nuevos. Vale más el que seamos muy respetuosos con las personas que están en proceso de envejecimiento. Nosotros tenemos muchas habilidades y entre ellas lo que vamos a evitar es precisamente, ¿no? En la primera plática de la que yo tuve de geriatría, hablaba de las formas de envejecer, ¿no? Existen tres procesos de envejecimiento. Entonces yo la que no quiero llegar a tener es este envejecimiento de tipo patológico. A lo que quiero es una geroprofilaxis o una prevención en donde yo pueda hacer que la persona, el perro o el gato se sientan todavía útiles y puedan insertarse en este núcleo familiar en donde de alguna otra manera el viejismo, vejez o ciertas intolerancias a las canas puedan generar que los segreguen, ¿no? Que es una condición que todavía en la actualidad, hasta el 2020, se llega a ver en las familias y más en las familias de Latinoamérica, aunque todavía he visto más con las anglosajones o en la parte norte de nuestro continente, es muy difícil que tengamos cierta cultura sobre el envejecimiento. La naturaleza vulnerable de los pacientes envejecidos, ¿no? Quiero que abordemos esto primero antes de entrar de lleno sobre las manifestaciones, ¿no? La naturaleza de los pacientes envejecidos se va a dar precisamente por los mecanismos homeostáticos frágiles. En alguna otra condición he tenido algunas charlas con algunos de mis compañeros de los hospitales en donde he estado y bueno, pues tratan de que muchos de los pacientes que están envejeciendo cuando se enfrentan a las múltiples enfermedades quieran ver un resultado del 10%, 100%, como si tuvieran una persona o un perro joven. Y en realidad no. Nosotros trabajamos en las reservas homeostáticas que tenemos y de alguna otra manera ahí es donde nosotros tratamos de atacar y donde no sea tan vulnerable este tipo de animales que están en proceso de envejecimiento. Otro de los puntos es la composición corporal alterada. Vamos a tener una pérdida ponderal de peso, y ahí vamos a tratar de deslumbrar si ha estado en un factor de mala nutrición o por qué ha perdido ese peso. Y de alguna otra manera es bien complicado que pacientes deshidratados o con pocas reservas de tipo muscular corporales en cuanto a las reservas de líquidos, por ende ya vamos a tener pocas biodisponibilidades en cuanto a los diferentes tipos de fármacos. Y a veces no nos damos cuenta de que algunos medicamentos pueden generar ciertos factores adversos y de alguna otra manera hacer que nuestro paciente sea más frágil, hasta podamos llegar a tener pacientes mareados, sobre todo por nuestras prescripciones mal hechas, ¿no? Comorbilidades y atención fragmentada, me refiero que a veces tratan a los pacientes como si fuera una sola enfermedad, cuando yo he visto pacientes con múltiples enfermedades que no necesariamente llegan a encajar con los libros. Esa es la ventaja para nuestros pacientes y desventaja para nosotros, pero hace que tengamos una magnitud del efecto clarificante de las enfermedades, ¿no? En estos pacientes no debemos de fragmentar la atención, debemos de ser cordiales y trabajar en conjunto para que el paciente logre
evitar tener estas vulnerabilidades. El estado cognitivo y afectivo es mucho, muy importante. Un paciente viejo me ha tocado ver que confunden evaluaciones con escalas de dolor cuando un paciente ya viejo y empieza a presentar alteraciones del delirium, poco reconocido en medicina veterinaria, muy reconocido en medicina humana, y que empiezan a presentar estados afectivos de cognición alterada por un deterioro cognitivo. Y eso de alguna u otra manera no clarece en la mente de muchas personas, y eso genera que la tensión sea mínima y no lo estés dopando y dopando con una gran cantidad de analgésicos cuando el perro solamente tiene un estado de cognición alterado. Ya no llega a percibir de manera normal su atención. Y el estado funcional, vamos a hablar algo ahorita de algo que se llama abatimiento funcional. Y el abatimiento funcional precisamente en el perro y en el gato son compañía, son bienestar para nosotros. Entonces, si nosotros tratamos de mantener esa funcionalidad en el perro y en el gato, nuestros familiares nos van a seguir apoyando. Las redes de apoyo, pues somos nosotros, los médicos veterinarios a los que nos vamos a dedicar a esta área, y que vamos a tener que realizar un abordaje complejo para tratar de diagnosticar. Muchas de los pacientes que me llegan a consulta me buscan mucho por el deterioro cognitivo, ¿no? Porque ya no saben qué hacer, porque vocaliza, porque come más, porque no come. Son las principales quejas, ¿no? Entonces quieren un apoyo. Este apoyo de alguna otra manera es darle vitaminas para que coma, quítale la ansiedad del delirio que está pasando por el deterioro cognitivo, o haz que el perro pueda volver a caminar cuando tiene múltiples anomalías que impiden este tipo de situaciones. Y otra de las cosas que hacen que sea más vulnerable el tratar a un paciente así es la economía. Como bien lo mencionaron, en este 2020 nos ha ido un poquito mal, pero bueno, eso de alguna otra manera anticipa a que en un futuro podamos tener una mejor capacidad económica, y desgraciadamente a veces eso impide que sigamos teniendo mejoras clínicas por la economía está alterada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una evaluación de tipo gerontológica multidimensional, ¿no? Donde se valora el aspecto físico, social y mental de la persona que está tratando de envejecer con una calidad de vida. Y bueno, la disminución o las manifestaciones de la enfermedad en el viejo, ahí vamos a platicar de esto, ¿no? Estas son las características del perro y del gato viejo. Como ya bien lo mencioné, disminución de las reservas fisiológicas homeostáticas. Algo que sí quiero comentarles es que me ha tocado ver pacientes entre 16 y 17 años con múltiples enfermedades que ya las vamos a ir viendo, y que las pocas reservas que tiene el perro es para solventar el estado de ánimo en el cual se enfrenta, y es decir, estados hospitalarios prolongados, excesivos, que se me hace un abuso en algunos pacientes, la poca movilidad que se tiene dentro de los accesos hospitalarios, pero sobre todo, ¿no? Ellos toda su vida, 16, 17 años, estuvieron en casa, y de alguna otra manera llegar a un encierro genera precisamente, ¿no?, que no tengas una respuesta adecuada y aberraciones de muchos de los tratamientos. Hay que ver al perro viejo como una polipatología. Son enfermedades complejas y que de alguna otra manera nosotros vemos en progresiones de enfermedad con la última hilera de reservas físicas y homeostáticas que tenemos para poder tratarlo, ¿no? Es muy importante que veamos que el equilibrio que tiene nuestro paciente es un delicado equilibrio que se tiene con el medio ambiente también. Esto es decir, tenemos que ser muy sutiles, ¿no? Es decir, que no tengan situaciones de estrés. La otra que podemos llegar a tener básicamente también es que, como les hacía mención, atribuir básicamente, ¿no?, a las molestias, al envejecimiento y no a un proceso de enfermedad. Y la segregación, desgraciadamente, del viejismo, ¿no? Y como les hacía mención, esta falta de cultura sobre el envejecimiento hacen que segreguemos, ¿no?
Estas características inusuales de presentación de las enfermedades en el paciente viejo representan una gran dificultad para el clínico y obligan a tener sólidos y profundos conocimientos en condiciones ideales. Es preciso tener una sospecha oportuna de los problemas geriátricos en un contexto simple multidimensional y los conocimientos gerontológicos esenciales, ¿no? Cuando se puede manifestar algo de manera aguda o cuando se puede ya tener algo crónico. Entonces, los problemas muy comunes en geriatría que llevan a malos hábitos y desenlaces por atención inadecuada son muchísimas, y que de alguna u otra manera estas yo las tomé de medicina humana, pero que hay muchas en medicina veterinaria. Una de ellas es que la tenemos principalmente es el uso excesivo de los AINEs, mucha medicina, poca atención. Sondas que tienes que poner por hacer que orine el perro cuando en realidad necesitas que salga. A nosotros a veces como médicos veterinarios atropellamos la autonomía del paciente viejo, ¿no? Y más, ¿no? Con hospitalizaciones prolongadas, con sujeciones y restricciones de manera abrupta, y de alguna otra manera también fragmentar la atención, ¿no? A veces confundimos, y se hago mención, ¿no? El delirium por dolor, cuando el paciente tiene manifestaciones de alteraciones cognitivas, pero por una inequívoca habilidad para detectar el delirium o el dolor, ¿no? Entonces aquí los perros viejos no encajan en estos protocolos de manejo del dolor y todo, porque al final debe ser individual y por especie. Entonces, aquí hay algo que me gustó muchísimo, que bien dicen, ¿no? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, esto lo dijo Claude Bernard. Y bueno, una de estas características es que el personal que atiende a los perros y gatos viejos son los mismos familiares, o en su momento no siempre los atiende, ¿no? Es muy importante que nosotros nos apoyemos con ellos para no perder de vista el modelo típico de enfermedad, el cual es un conjunto de signos y síntomas, el cual va a determinar un diagnóstico nosológico. No es aplicable a casi la mitad de los perros y gatos que están envejeciendo. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a lo mismo, en la medicina geriátrica, las finas y sutiles fronteras entre el proceso puro de envejecimiento y la enfermedad constituyen un gran reto clínico. Vamos a entrar de lleno después de esta breve introducción acerca de lo que son las manifestaciones de enfermedad en el viejo. Yo lo que quiero darles a ustedes es que encuentren, después de haber visto esta charla, son 20 manifestaciones de enfermedad por la cual es la queja del cuidador familiar, propietario, dueño, a consulta, a pedirte a ti una segunda opinión. Y todo porque en otro lado no lo pueden atender. Y me ha tocado ver casos en donde el perro está en delirio por un deterioro cognitivo o se queda dormido en estética y ya no quieren atenderlos. Porque se puede morir, porque está viejo, vete tú a saber. Esa es la mayor queja que he recibido de los pacientes geriátricos cuando llegan a consulta. Me dicen, es que ya no me lo quieren recibir en ningún tipo de lugar, porque no entienden estos procesos de manifestaciones de enfermedad. Los vamos a ir tratando. Y aquí quiero llegar con los síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos, como lo ven en este esquema, es como la punta del iceberg. Si nos regresamos a los 20 que estaban anteriormente, la primera dice anorexia, trastornos de la alimentación y deglución. Si lo ponemos en este contexto, en la punta del iceberg, esa anorexia, trastornos de la deglución, puede ser secundaria siempre a algún tipo de situación en la cual el perro y el gato pueda tener problemas concomitantes para que deje de comer o tenga trastornos de la alimentación. Tengas el estado del deterioro general afectado o tengas alteraciones del sueño. Esa es la primera que me dice, ¿no? Les voy a platicar algo, ¿no? A veces me ha tocado ver dueños que llegan muy preocupados porque me dicen que su perro, su gato no los deja dormir y que todo el día están durmiendo y ellos todavía no checan, ¿no? Que desgraciadamente ya empiezan a tener estos cambios de comportamiento. Un ejemplo claro, ¿no? Sería esta, la del delirium.
El delirio puede estar dado por situaciones que hay que tratar de valorar bien, por alteraciones endocrinas, metabólicas o de alguna manifestación inespecífica, llámese dolor o simplemente porque de alguna otra manera pueda ser caracterizado por alteraciones de la atención, agitación o inactividad o confusión, que de hecho por eso yo les hago mención que luego a veces nos equivocamos, cuando de alguna otra manera ahora en medicina veterinaria ha tenido una gran importancia porque he visto muchos pacientes con una elevada frecuencia, así como algún dato indicativo de enfermedad, ¿no? Sobre todo entre los individuos muy geriátricos o los que experimentan deterioro cognitivo. Puede ser el primer signo inicial de cualquier problema físico, mental y social, ¿no? Y bueno, los problemas que van a producir el delirio con mayor frecuencia son los procesos infecciosos. Esto es muy importante, ¿no? Esto puede ser secundario a una neumonía, piómetras, que puedan estar generando dolor o que tengamos ya síndromes de respuesta inflamatoria bastante severa o ya ciertas septicemias. Entonces, la verdad es que este tipo de pacientes deben instituirse primero como tratamientos ciertas características de tratamiento sutil para tratar de discernir en lo que es en este ejemplo, hablando de delirio, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que si nosotros nos encontrábamos con el... nosotros somos el Titanic, el perro en parte es ese Titanic que nadie lo va a derribar hasta que se aparezca esta manifestación de enfermedad, llámese delirio, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, lo que tú tienes que hacer es zambullirte para tratar de ir eliminando todos estos diagnósticos que puedan hacer que te exhiban el problema que se está manifestando de primera instancia y hacer que quites de alguna otra manera esa punta del iceberg para que ahora sí tu perro pueda avanzar en un proceso natural de envejecimiento. Entonces, el primero, anorexia, trastornos de la alimentación o de la deglución, pues tenemos la principal, ¿no? Simple y sencillamente la más importante por la cual un perro no quiere comer, puede ser porque tenga una dentición bastante inadecuada, ya tenga piezas dentales bastante flojas o tenga úlceras por una falla renal, una falla hepática o simple y sencillamente la croqueta que ahora ya le diste por la recomendación de alguien ya no sea la adecuada. Por eso es importante que tenemos que hacer una valoración gerontológica de aspecto físico social. En el aspecto social me voy a referir a que ya hoy en la actualidad, como muchos se tuvieron que bajar la parte económica, pues ya no podemos darle la croqueta que antes necesitaba a este perro. Entonces ahora se la tuvimos que cambiar y por eso es que ya el perro ya no la quiere. La otra, algún tipo de neoplasia que puede estar generando esta pérdida del apetito. Y recordando también que la anorexia puede ser, y la vamos a ir viendo, de tipo fisiológica o de tipo patológica. Y de alguna otra manera esta anorexia puede ser secundaria a una disminución de las papilas gustativas con poca distendibilidad del estómago o una disminución en la peristalsis secundario al proceso de envejecimiento. Y la otra patológica, ¿por qué no? Podemos estar ahí enunciándola por un proceso anormal de enfermedad, llámese trastorno, en este caso reproductivo, que le estoy haciendo el ejemplo, que en este caso no lo deja comer por la piómetra que tiene ahí secundaria y que pues por ende empieza a empujar estructuras del aparato gastrointestinal y hacen que el perro no tenga movimiento y no quiera comer. El deterioro del estado general les está diciendo otra manifestación de enfermedad, que tienes una condición en donde o puedes tener un problema dermatológico o secundario algún tipo de pérdida de peso por alguna endocrinopatía. El manto piloso es uno de los procesos
o la dermatología o la piel es uno de los órganos que pueden llegar a determinar situaciones de enfermedad demasiado importantes, pueden ser los chismosos. Entonces, me ha tocado ver casos en los que la principal queja que llegan los clientes o los dueños de las mascotas son secundarios a que ha perdido una condición general. Y obviamente, pues le indagas, ¿no? También en el aspecto social, pues que muchas veces en el aspecto social perdieron el trabajo, ya no le pueden llevar estética cada 2 semanas o cada 3 semanas. En el aspecto mental, de alguna otra manera, empezó a presentar un deterioro cognitivo donde se volvió más agresivo y ya no quiere ir a estética. Y en el aspecto, pues también de tipo físico, probablemente estemos entablando alguna respuesta de tipo de enfermedad. Entonces, si se dan cuenta que tratamos de acaparar las tres habilidades que hace un geriatra en medicina humana, ¿no? La física, social y mental. La otra, las alteraciones del sueño. La primer queja, ¿no? Es que mi perro ya duerme más, ¿ok? Eso es normal, que duerman más, por supuesto, pero hay que indagarle más. Si fuese un gato, pues de alguna otra manera, ¿por qué está durmiendo de más ese gato? A lo mejor ese gato empieza a presentar problemas osteoartríticos, no se mueve y de alguna otra manera empieza a tener otras complicaciones, como constipación, o no quiere comer lo necesario, ¿no? O de alguna otra manera, en el caso de un perro, con alteraciones del sueño puede ser secundarias a alteraciones del ciclo vigía-sueño. Cuando tú les empiezas a indagar, de alguna otra manera hay un aspecto de tipo mental, en donde sí, el ciclo vigía-sueño se alteró y de alguna otra manera el sistema REM fue afectado. Entonces, en este tipo de pacientes se duermen más en el día y en la noche, a partir de las 9, 10, 11 de la noche, empiezan a hacer todo el ejercicio que en el día no lo hicieron. Entonces, ellos no lo entienden, ¿no? Entonces hay que buscarle un poquito más. La otra puede ser el dolor o situaciones de delirium que ya les hice manifiesto. La otra, nuestros perros también padecen alteraciones de la termorregulación. Aquellos que están interesados en la anestesia y todo esto deben de tener mucha cautela con este tipo de pacientes, sobre todo porque ya nuestros pacientes, a medida que envejecen, su capacidad para regular la temperatura corporal, esto de alguna otra manera disminuye, haciéndolos mucho menos adaptables a los cambios de temperatura ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que el hipotálamo anterior regula y mantiene la temperatura corporal dentro de un límite estrecho, a menudo denominado punto de ajuste, sobre la parte del hipotálamo. Y esto de alguna otra manera hace que nuestros pacientes también busquen situaciones de mayor calor, mayor superficies, en donde logren eliminar ese calor que está empezando a almacenar. Obviamente hay enfermedades que pueden generar alteraciones de la termorregulación, como son pacientes con hipotiroidismo o, en el caso de los gatos, hipertiroidismo. Si te das cuenta, las hormonas tiroideas de manera normal en pacientes envejecidos pueden llegar a disminuir de una manera porcentual sin generar un efecto de enfermedad. Pero cuando ya tienes un efecto de enfermedad, en el caso de los gatos o perros con hipotiroidismo, sí puedes llegar a tener cambios muy sutiles, en donde la primera manifestación es esta: el gato o el perro necesita mayor actividad o menor actividad, y obviamente empiezan a buscar situaciones en donde termorregulen, sitios en donde antes no habían estado y ahora lo busquen más porque está más calientito o porque está más frío. Estas son las manifestaciones de enfermedad que te van a dar a ti, médico, en tu consulta, algo que está pasando en ese paciente viejo. Y si te das cuenta, no es busca el calor porque ya está viejito, o busca el frío porque ya está viejito. De alguna otra manera, no es que necesite suéteres, ni mucho menos, ¿no? Yo, en realidad, si no los necesita, pues primero le buscan una manifestación de enfermedad del por qué la hipotermia o la hipertermia. Y bueno, en el caso de la hipertermia, que a veces nos llegamos a confundir con fiebre, se va a definir como una elevada incremento de la temperatura. Esto que ocurre cuando la producción de calor o la entrada exceden la pérdida de calor, ¿no? El término hipertermia incorpora un poquito de fiebre, así como procesos de enfermedades no pirogénicos, ¿no? Entonces, con la fiebre, pues estamos diciendo que hay un sistema activador
el cual te está diciendo tu paciente que hay un proceso de enfermedad que puede estar cruzando a tu paciente. El sexto manifestación de enfermedad puede ser alteraciones del balance hidroelectrolítico. Me ha tocado ver pacientes con alteraciones de hipernatremia, hipercalemia o hipocalemias secundarias a diabetes mellitus, fallas renales crónicas agudizadas, fallas cardíacas congestivas en donde empiezas a presentar ascitis ya y obviamente pues tienes un paciente descompensado, ¿no? Pacientes con, en específico en gatos, con alteraciones del desequilibrio electrolítico, empiezas a ver signos neurológicos como ciertas alteraciones faciales, movimientos anormales y que de alguna u otra manera tienes que atribuirlos, corroborándolo con los estudios de laboratorio, que no tengas un desequilibrio electrolítico. Poco se ha estudiado un poquito y lo debemos de hacer mucho en medicina geriátrica, que debemos estar al pendiente de las evaluaciones de los electrolitos. Esto es de alguna otra manera, debemos de mantener los ojos abiertos con nuestras pruebas de laboratorio. Algo muy importante que también aquejan mucho a nuestros pacientes es que pues ya no escucha, ya no ve o simplemente ya no tiene mayor atención por el entorno. Y de alguna otra manera esa es otra de las quejas, ¿no? Es que ya no es el mismo de antes, ya cuando le hablo ya no me hace caso, o simplemente ya no le gusta lo que le estoy dando de comer. Entonces ahora sí viene el conflicto, ¿no? Entonces otra manifestación inespecífica de enfermedad es la deprivación sensorial. Y bueno, en las características que ustedes van a ver en alteraciones sensoriales, pueden ser una disminución del estado de alerta, periodos de sueño más prolongados, falta de atención, disminución de actividades como el juego, la caza, en el caso de los gatos o de algunos perros que también llegan a tener en casa, disminución de la coordinación y en algunos casos pérdida de los hábitos de aseo. Nuestro gato viejo, por tanto, será un gato mucho más tranquilo y de alguna otra manera puede ser que ya no se acicale, de ahí te está diciendo, ¿no? Que ya no escucha o ya no logra ver bien. Entonces, la ventaja que tienen nuestros pacientes es que no se afectan tanto como nosotros como humanos. En el caso de los perros y de los gatos que he visto con cegueras o con hipoacusias, pueden generar sencillamente una habilidad exitosa al poder envejecer y ser, vamos a llamarle, no deprimirse como nosotros como humanos, sino ellos tener un contexto más de utilidad, precisamente porque yo creo que ellos entienden un poquito más que es un proceso natural de enfermedad. Entonces, estos cambios en la visión siempre debemos de tener en cuenta que en el caso de los gatos juega un papel importante, ¿no? Es un órgano complejo. De alguna otra manera, si nos vamos a tiempos remotos, en cuanto eran de casa, los gatos, en el caso de los dientes de sable, tenían que utilizarlos precisamente para ver a su presa, ¿no? Y era de supervivencia. En la actualidad, nuestros perros y nuestros gatos pierden la visión, pero de alguna otra manera se guían por otro tipo de órganos sensoriales que tienen, ¿no? Entonces todavía no están arriesgados eso de la depredación, por eso es que ha sido un poquito más adaptativo este tipo de pérdidas en los cambios de la visión y siempre no lo vean como algo que está pasando, que lo ofrezcan como un complejo de, perdón, de manifestación de viejismo, ¿no? Al contrario, siempre vamos a tener alteraciones en donde deben de hacer ustedes una evaluación oftalmológica exhaustiva, porque pueden llegar a presentar, como en las imágenes, desde depósitos de algunos minerales hasta alteraciones en la cámara anterior secundarios a sangrados, puede ser de tipo unilateral o bilateral, que les pueden estar indicando enfermedades secundarias a trastornos de la coagulación, endocrinopatías o afecciones de uveítis secundarias a alguna manifestación de enfermedad que esté sucediendo en su perro, ¿no? Entonces, por alguna razón, la visión es uno de los factores importantes, no porque vean que el ojo está opaco, ya llámenle cataratas, ¿no? Llámenle otra situación, pero en realidad siempre vean más allá.
Obviamente en este tipo de pacientes también el que pierdan la visión puede ser hasta algo muy sencillo por una disminución de la producción de lágrima o por la formación de úlceras secundarias a queratoconjuntivitis seca secundarias a trastornos endocrinos, llámese hipotiroidismo, y esto de alguna otra manera puede generar uveítes y complicaciones hasta glaucomas. Entonces, nada más por una sencilla, ¿no? O sea, algo muy, muy sutil. Algo que también podemos llegar a tener en nuestros pacientes cuando pierden la visión, se llama esclerosis nuclear. En el caso de los gatos se ha presentado, se ha visto más arriba de los 7 años. En el caso de los perros se ha visto aproximadamente a partir de los 12, 13 años. Esto es un defecto a nivel de la lente. ¿Esto en qué consiste la esclerosis nuclear? Por eso yo les digo que no necesariamente es opacidad, puedes llegar a tener esta esclerosis nuclear porque es un defecto que más o menos en que la lente consiste en el 65% de agua y el 35% de proteínas, y estas van disminuyendo con la edad, es decir, se empieza a deshidratar un poquito ese lente. Entonces, de alguna otra manera, podemos llegar a también tener afecciones en cualquiera de las otras partes de las cámaras, que ahorita vamos a ir viendo también. Estamos viendo la parte de la cámara anterior, empezando por la córnea, la lente, y ahorita nos vamos a ir por la cámara posterior, que es otra de las causas que podemos llegar a tener en este sentido. ¿Okay? Y así se debe de ver, o así se ve una esclerosis nuclear. Entonces, obviamente, también lo pueden hacer con un oftalmoscopio de tipo indirecto y de alguna otra manera, si no, pues remitirlo con su oftalmólogo, si ya se les llega a salir de las manos, ¿no? Y bueno, en este tipo de procesos para la evaluación, y algo que he aprendido es que siempre deben de hacer la dilatación de la pupila. Esto es utilizando algún tipo de midriático para que podamos no tener un efecto diferente, ¿no? Si por supuesto pueden medir la presión intraocular, está excelente porque les puede ayudar para decir si tiene uveítis o también en un momento pueden llegar a manifestar que tiene glaucoma. Y por lo regular siempre las uveítis que veo en el hospital en donde estoy con la oftalmóloga son secundarias por lo regular a una enfermedad cardiovascular o enfermedad reproductiva. Siempre por lo regular, casi por las otras son el poco porcentaje primarias de algún proceso de enfermedad del ojo. Y las cataratas, pues sí, bueno, pues esta es la otra enfermedad que también nos vamos a enfrentar, pero recuerden que hay cataratas de tipo, vamos a llamarle juveniles, y las asociadas al proceso de envejecimiento, pero hay algunas también de enfermedad que pueden estar asociadas también a un proceso de depósitos de sorbitol sobre el cristalino secundario a un proceso de diabetes. Entonces, de ahí ya te está diciendo que también puedes tener que buscarle. No es nada más tienes cataratas porque está viejo, que eso también me ha llegado a suceder. Entonces, siempre que veo esta opacidad, le busco con pruebas de laboratorio. Las características que van a ver cuando los pacientes empiezan a perder la visión, y les hago mucho hincapié en el que pierden la visión, son pasos anormales altos, ¿no? Deambulación anormal, tropiezan con objetos de los familiares, o si ustedes les cambian la posición de los objetos, pueden llegar a tener este tipo de problemas, calculan mal las distancias, no reconocen a personas y de alguna otra manera tienen los ojos anormalmente húmedos, cambio de color en sus ojitos, ¿no? Son características que puede llegar a tener un perrito que, ojo, imagínense, si es deambulación anormal, no olviden que también podemos llegar a tener alteraciones neurológicas. Por eso existe también la neurooftalmología, en donde deben de hacer una minuciosa evaluación de los pares craneales, por supuesto, por si existen alteraciones en la deambulación, que esto de alguna otra manera les puede estar indicando en donde probablemente también el paciente dejó de ver, pero esto es sobre todo a nivel central. Y bueno, pues esas son algunas etapas de formación de cataratas para aquellos que me están viendo. Entonces hay cataratas que son las incipientes, menos del 10% de la participación del cristalino, las inmaduras, en donde sube el porcentaje a un 10%, pero menos del 100% del cristalino, el maduro es 100% del cristalino, y hipermaduro ya excede, ¿no? Y bueno, vas a ver una cápsula arrugada. Entonces son las características que puedes llegar a tener. Las otras, como bien les dije, es la degeneración de la retina. Yo en algunas ocasiones también ocupo el ultrasonido para ver si no tiene desprendimiento de la retina. Me apoyo mucho con la oftalmóloga
para poder hacer evaluaciones del fondo de ojo y, ¿por qué no?, electrorretinografías también es otro de los puntos más importantes que deben de tener para ver si realmente puede llegar a decir si el paciente está viendo o no. Entonces, en algunas ocasiones, algo característico es cuando la retina se empieza a adelgazar, puede producirse una disminución en la visión nocturna. Entonces, puedes llegar a tener ahí muy subjetivo algo que puede estar sucediendo con este paciente, que se tropiece más en la noche. Otra que he visto mucho es también una degeneración, o ya los esteroides, es una desnaturalización de las proteínas que se dan a nivel del humor acuoso. Se ve muy bonito porque al final de cuentas se ve como si fueran pequeñas luces en el fondo de ojo del paciente, y por ende a veces me han tocado ver también verlas con degeneraciones de la retina. Entonces, y de alguna otra manera, no se conoce de algún otro más que un proceso degenerativo. En estos tipos de pacientes, pues ya no llegan a ver, ¿no? Y hay muchas patologías del ojo que pueden llegar a encontrar en donde los pacientes se dan cuenta de las que les acabo de mencionar. No todas son de envejecimiento, unas pueden estar asociadas a enfermedad. En el caso del olfato, suele disminuir según la avanzada la edad, aunque no implica ningún perjuicio para el gato, para el perro, para que no pueda llegar a comer, ¿no? Entonces, este es algo muy importante. Si lo llega a perder, entonces vamos a tener un problema más a nivel central. Otra de las características también por las cuales el perro llega a tener características de lesiones a nivel de este órgano es precisamente porque llegamos a tener lesiones de infección o características como en el caso de este paciente de epistaxis secundaria a alguna coagulopatía, o podemos llegar a denunciar algún tipo de neoplasia que puede estar creciendo dentro de la parte interna de la cavidad nasal del perro. Y bueno, parte de las quejas también es la audición. Está muy descrita con mucha frecuencia en gatos. Y lo más importante en este tipo de pacientes, y algo que yo siempre me apoyo mucho con la dermatóloga ahí en el hospital, es que no tenga causas primarias como otitis secundarias por un proceso dermatológico, o que esté cursando por una endocrinopatía y esto genere una reducción del canal auditivo con procesos de infecciones y que de alguna otra manera esté generándome esta hipoacusia. Y bueno, pues drogas que de alguna otra manera hayan ofrecido a este tipo de pacientes y que hayan generado ruptura de las membranas timpánicas. Y la última serían las causas congénitas. Entonces se dan cuenta antes de decir que el perro está ciego, perdón, que el perro no escucha porque está viejo, más bien busquémosle por qué realmente no está escuchando. Estas son las enfermedades en razas predisponentes con defectos congénitos de la audición. Entonces, hay que estar al pendiente de alguna otra manera si nos encontramos algún tipo de características en este tipo de predisposiciones raciales. La sordera en este tipo de pacientes, como lo mencioné, puede ser congénita o adquirida y puede ser de los tres tipos, ¿no? La conductiva, la sensorial o la neuronal y la nerviosa central o mixta, ¿no? O secundaria algún proceso de neoplasia. He visto muchos pacientes con características de, vamos a ir viendo con situaciones de delirium o marcha en torneo por síndromes vestibulares, ¿no? Y de alguna otra manera también por traumas, y por eso los perros se sienten como inquietos o ansiosos porque llegan a tener como un cierto tipo de zumbido, por eso no es tan factible que los perros puedan estar tranquilos. ¿Cuál es el monitoreo para este tipo de mascotas con pérdida auditiva? Pues bueno, pues algo muy sencillo, colegas, es que algunos signos vean es que pueden dormir o descansar a través de sonidos que normalmente causarían una respuesta y una tendencia a sobresaltarse o chasquear con el tacto incluso después de que se le dieron varias pautas verbales. Es decir, tienes que empezar a tocarlos poco a poco para que ellos no se empiecen a despertar con agresiones. Despertar durante el sueño y que despierten desorientados, confusos,
ladridos o vocalizaciones excesivas. Esto de alguna otra manera también viene de la mano con deterioro cognitivo. Y bueno, ¿por qué no? Tenemos que estar ahí al pendiente, doctores, de las enfermedades que de alguna otra manera nos puedan generar una afección importante de la hipoacusia. Y obviamente existe la calidad de vida con algunos animales que les llamo centinelas, en donde el perrito está de la mano con otro más joven y se apoya. Otra de las características de poca disrupción sensorial es la dentición y la cavidad oral, hacen que el perro y el gato disminuyan el consumo del alimento. Por lo regular, estos cambios pueden deberse a cambios gastrointestinales hasta un proceso osteoartrítico. Nosotros lo que hacemos en el hospital es devolverle a la cavidad oral una buena función cómoda para que coma. Obviamente tratando de que no tenga dolor y esté funcionando. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de ir monitoreando a los pacientes que llegan por primera vez al área de geriatría y que su principal evaluación y encuentras que no quieren comer o que se afecta la cavidad oral es porque tiene una boca bastante severa con enfermedad periodontal. Entonces siempre podemos llegar a tener, no se olviden de tomar un estudio radiográfico porque podemos llegar a encontrar fracturas que hacen que el gato o el perro deje de comer. Y si encontramos algún tipo de úlceras, neoplasias, por supuesto debemos de darle la atención. Entonces, ¿dejó de comer porque es viejito? No lo creo, más bien dejó de comer porque siempre tienen una patología. Algo que va de la mano se llama anorexia fisiológica del envejecimiento. La anorexia es una pérdida del apetito y deseo de comer. Existen dos, anorexia fisiológica y anorexia patológica. En la anorexia fisiológica existe una disminución de las papilas gustativas, existe evidencia en donde hay interleucinas 1, 2, 4, 6, donde más se expresan y se inhibe algunas enzimas del aparato gastrointestinal y por eso disminuye la saciedad del alimento a nivel también del hipotálamo. Entonces, si se dan cuenta, es algo fisiológico. También el hecho es de que los perros tienden a disminuir su actividad física, menor gasto de energía, y esto genera que no tenga la habilidad de comer como un perro ya joven. La distendibilidad del estómago es menor, los movimientos gástricos disminuyen conforme el proceso avanza de envejecimiento. Asimismo, también la mayor producción de ácido clorhídrico llega a estar un poquito reducido y esto genera también la formación de otros procesos concomitantes o de alguna otra manera hemos visto también en estudios que ya este tipo de disminución de movimientos pueden ser secundarios también a trastornos de enfermedad. Ahí entro también en la parte de lo patológico. La anorexia puede estar secundario a, desde el inicio, a una manifestación de la cavidad oral. Dos, secundario en el caso de los gatos, por lo regular a dolor, por algún proceso de enfermedad y que de alguna otra manera puedas hacer que tu perro o tu gato empiecen a perder peso. Y ahí viene la diferencia entre sarcopenia y caquexia. Y bueno, en este esquema lo que les quiero decir es que no esperen a que su perro o gato coma como antes, ¿no? Entonces quiero que entiendan que en el caso de los gatos sí tenemos que ayudarlos con algunos suplementos como mirtazapina para ayudarles a estimular el apetito o en su defecto lo que se hace en el hospital en donde estoy trabajando es muchas ocasiones es ponerle una sonda para poder coadyuvar para que el gato pueda subsistir y empiece poco a comer. La característica es que ustedes se encuentren dentro de la anorexia patológica las enfermedades que les puedan estar generando este tipo de anorexia. Va a haber comorbilidades que va a tener el gato, desde incluso neoplasias que van a evitar que el gato coma. Entonces consideren la anorexia fisiológica normal, vamos a llamarle así, o la anorexia patológica y suplementar a nuestros pacientes.
En el caso de la sarcopenia, a lo que quiero llegar es que me refieren que bajan de peso y esperan a que su gato o perro esté como si fuera joven, ¿no? Y no, en realidad va a tener una característica poco conocida. Hasta ahorita lo he visto mucho en algunos pacientes ya más, donde se refiere a una disminución progresiva de la masa muscular y la fuerza que se produce en el envejecimiento. ¿Esto qué quiere decir? La sarcopenia refleja la pérdida de miofibras debido a la apoptosis, así como la disminución en el tamaño de la miofibra. Es decir, es un proceso natural de enfermedad. Se forman los cuerpos apoptóticos y hay un envejecimiento. Lo que puedo decirles es que tenemos que diferenciarlo cuando hay caquexia. Caquexia cuando hay una enfermedad per se que esté generando este tipo de manifestaciones. Obviamente queremos hacer que nuestro gato, nuestro perro sea un perro robusto cuando no va a ser así, y que de alguna otra manera va a depender mucho el que ustedes encuentren la causa de por el cual el perro o el gato esté dejando de comer para empezar a definir si es sarcopenia o caquexia. Si es sarcopenia, tenemos posibilidades de ofrecer dietas nutricionales en donde el aporte de proteína y los cálculos de requerimiento sean específicos para ese perro gato envejecido, o si sea caquexia por algún proceso de enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, lo que tratamos de hacer es dividir y ver la finura y sutil de la enfermedad. Antes de que ustedes hagan otro tipo de situaciones, es que deben demostrar o tener esto en cuenta en su consultorio, en donde deban de hacer una evaluación de score de músculo para que ustedes les digan en dónde está su paciente. Y el paciente viejo, recuerden que tiene menor capacidad de líquidos, menor capacidad de formación de músculo, por lo que ya vimos. Entonces no esperen tener un perro viejo con una musculatura excesivamente grande. El síndrome de abatimiento funcional, esto sucede también mucho, lo quise traspolar y fui muy cauteloso en tratarlo de traspolar a medicina veterinaria. Si lo hablo de medicina humana, me voy a referir a una persona de 70 años que siempre toda su vida trabajó. Ahora, con las nuevas políticas que están haciendo de LIMS, de hacer manejos de jubilación, mi pregunta es, ¿y la jubilación? ¿Y qué sigue, no? Porque la gente se jubila a los 60 y después, ¿qué vas a hacer los siguientes 20 años de tu vida? Y ahí viene el abatimiento funcional. En una persona, si toda su vida se paró a las 10 de la mañana o se separó a las 7 o a las 6 de la mañana, el término de jubilación a veces les da miedo. Y hay otros en los que ya no saben qué hacer. Entonces, el abatimiento funcional es que si ustedes tienen una persona vieja en casa, dejen que haga su vida normal, como ellos quieran. En el caso del perro y del gato es el abatimiento porque dejó de cazar o porque el perro ya no camina grandes distancias como antes lo hacía. Entonces lo llevan al médico porque quieren que le recete algo para que otra vez vuelva a caminar como antes. Y sin embargo, él ya trae una manifestación de enfermedad diferente. Eso se llama abatimiento funcional. Y me lo llevan para que yo le pueda dar una funcionalidad. Entonces hay grados de independencia que nosotros vemos en medicina veterinaria y humana. Es un concepto de salud general para mí. Cuando se pierde alguna capacidad, pierden de alguna otra manera esta funcionalidad. El ejemplo claro, pierden la capacidad de correr grandes distancias, y en los gatos que ya no cazan y se vuelven mucho más sedentarios. Existe un abatimiento funcional agudo en donde es un conjunto de enfermedades recientes o ya crónicas y forman algo atípico de enfermedad. Por lo regular van a ser inespecíficas. Si el perro sufrió una caída y esta caída en casos de perros en donde se fracturó algún miembro pélvico o la pelvis, ya no se mueve, de alguna otra manera tienen a tener una pérdida del apetito o empiezan a presentar ciertos cambios de incontinencia porque el perro ya no se mueve como antes, o si es crónico, por lo regular está asociado a procesos de enfermedad articular degenerativa, y esto genera un abatimiento funcional de poco movimiento,
utilizamos los famosos carritos para darle soporte, aunque ahí interviene la fisioterapia y la rehabilitación. Esto genera que tengas poco apetito porque al perro le duele, porque no se mueve igual y empiezan a tener problemas también de incontinencias urinarias. Este es un ejemplo claro de abatimiento funcional agudo. Y el abatimiento funcional crónico da por hecho también a una manifestación de enfermedad que estaba dada, hecha por el proceso de envejecimiento. Pero si la investigas más, va a salir a la luz y podemos generar un proceso de rehabilitación, como estas enfermedades de disco intervertebral, por artrosis bastante severa, uno a espondiloartrosis, y de alguna otra manera, dándoles terapias de soporte, puedes generar que tu perro vuelva a tener un caminar bastante bueno. Y bueno, en esto es a grandes escalas con el abatimiento funcional. Entonces yo lo que hago en geriatría es atacar ese abatimiento funcional y lo que hago es rehabilitar a mi paciente. Inestabilidad y caídas, ¿por qué se cae un perro? Me han llegado a consulta perros que se caen y siempre tienes que tener una causa de por qué el perro se cayó. Apenas la semana pasada llegó un perro viejito por el cual se cayó. Y la propietaria decía que unas 12 horas antes el perro estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Probablemente yo tenía un problema neurológico y por eso se cayó. Entonces, luego a veces tratamos a estos pacientes como si fuera un perro joven. Nunca buscamos más allá del por qué se cayó, por el cual estaba inestable. Probablemente está por una enfermedad reticular degenerativa, por un trastorno de delirium, por una enfermedad hepática o cardiovascular, o por algún signo neurológico vestibular que generó que el perro se estuviera inestable y por eso se cayó. Los trastornos de la marcha y el equilibrio, pues aquí les voy a dar algo muy importante. Un perro con sobrepeso va a tener trastornos de la marcha y podemos llegar a tener pseudodemencias que pueden estar secundarias a que un perro esté en ciertas situaciones de delirium. Sin embargo, por una manifestación de enfermedad, por intoxicación de estas tormentas tiroideas, podemos generar alteraciones a nivel central que pueden hacer que tengamos pérdida del equilibrio. Una alteración de la marcha secundaria también a un trastorno cerebral o cerebelar que pueda generar que no apoye lo suficiente bien y que tenga estas marchas en forma expandidas, y eso de alguna otra manera genere que el perro también sea secundario a caerse, o las mismas enfermedades articulares degenerativas. Entonces aquí volvemos a lo mismo, generamos otra vez bienestar a través de la fisioterapia y la rehabilitación, y obviamente por estos medios de soporte hacemos que el perro y el gato otra vez vuelvan a tener una estabilidad en casa. Los síncopes o convulsiones, tenemos que estar muy al pendiente de acuerdo al historial clínico. Si en el examen físico en general se detectan anomalías cardíacas, ruidos anormales, o si de alguna otra manera preguntamos y dentro del historial clínico ya hubo episodios en donde las mucosas se volvieron azules o no perdió la conciencia o sí perdió la conciencia, o lo que notaron los dueños, porque hay que dirigirlos, es si realmente fue un síncope o fue un episodio de tipo neurológico o convulsivo. En el caso de estos pacientes tenemos que indagarles un poquito más acerca de realizar un abordaje cardiovascular como electrocardiogramas, estudios radiográficos de silueta cardíaca y sobre todo hacer un ecocardiograma para evaluar la funcionalidad miocárdica y hacer evaluaciones un poquito periódicas. A este tipo de pacientes, cuando me han llegado a consulta, hago evaluaciones cada semana hasta que lo suelto cada 15 días, hasta un mes y hasta 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo esto? Porque sencillamente quiero ver el efecto que tengan los fármacos en el paciente. Hay que tener mucho cuidado con los hipotensores, porque luego a veces nos pasamos de cucharada y podemos generar más hipotensión en estos pacientes. El síndrome de inmovilización, pues bueno, desgraciadamente se refiere a algún paciente que ya no se mueva por alguna alteración neurológica, que más son las que he visto, y desgraciadamente llevan por sí a otro tipo de enfermedades. Aquí ya hay que tener mucho cuidado porque en realidad no se mueve el perro, tienen que buscarle más.
Okay. Y en estas causas que no se puedan mover más es por alguna situación obstétrica difusa que hay que tener cuidado. La semana pasada tuve un paciente igual en donde el perro ya llevaba muchísimas alteraciones en las articulaciones y lo mandé a fisioterapia y rehabilitación y me lo regresaron porque se supone que era para rehabilitarse cuando yo ya lo había dado de alta de medicina. Y me dicen que tenía un tumor y desgraciadamente hay que tener mucho, mucho cuidado en las evaluaciones radiográficas porque podemos llegar a confundir al propietario y hacer que el paciente entre en situaciones de estudios que no necesita. Entonces, ahí hay que tener mucha comunicación con los demás colegas, ¿no? Entonces, sobre todo porque la inmovilización que a veces buscas, a lo que quiero llegar con este relato es que yo lo mandé a fisioterapia y rehabilitación y se retrasó más porque pensaron que era un proceso oncológico. Entonces, ese perro ya debería estar caminando, pero se retrasó más. Úlceras por decúbito secundarios, ese síndrome de inmovilización. Aquí es un foco importante de infecciones. Algo muy, muy cauteloso es el manejo de las úlceras, sobre todo por decúbito y cómo se deben de hacer. En la actualidad existen nuevas evidencias en donde el tratamiento de estas heridas pueden ya no ser o no deberán de ser tratadas como anteriormente lo hacíamos, ¿no? Con soluciones y con otro tipo de pomadas que en realidad no sirven para nada, sino simplemente instituir una buena terapia, porque recuerden que la terapia va a consistir en que ese cierre de esa herida sea lo más rápido posible. Ojo, el sistema tegumentario de los pacientes viejos disminuye conforme tiene una edad más avanzada, entonces necesitamos algunos tratamientos nuevos en donde podamos ofrecer terapias más rápidas, donde podamos habilitar su funcionalidad y donde al dueño se desespere y después ya no quiera hacer nada, ¿no? Entonces, existen en la actualidad nuevas soluciones para lavado de heridas que tienen sustancias como bioanidas para disminuir un poquito el efecto antimicrobiano y eso mejora la situación de nuestros pacientes. Entonces, hay que ser sutiles en este tipo de pacientes. La otra 15 y 16, ¿a quién de ustedes no les ha llegado un paciente con incontinencia urinaria y fecal? Por supuesto que a todos nosotros. Y adivinen qué, las causas siempre por lo regular son secundarias a una manifestación de enfermedad, llámese una espondiloartrosis deformante. En el caso de las hembras secundarias, un proceso quirúrgico o la principal también puede estar secundaria a procesos de urolitos, neoplasias en vejiga o simplemente que lleguemos a tener esta espondiloartrosis deformante y tengamos vejigas y esto pueda generarnos las causas de incontinencia urinaria. Las incontinencias fecales, les dejo este cuadrito para que ustedes vean cómo se debe hacer el abordamiento, porque podemos llegar a tener causas de incontinencia secundarias a un proceso de enfermedad, a un proceso en donde haya alteraciones neurológicas, incompetencias del esfínter anal y de alguna otra manera alteraciones secundarias a un proceso de enfermedad más en específico crónico degenerativo. Entonces, este algoritmo degenerativo de enfermedad, se los voy a dejar para que ustedes vean cómo deben de hacer la evaluación de un proceso de incontinencia fecal. Y bueno, algunos con incontinencia urinaria, pues como este caso de este perrito, llegan a tener hasta pañales, que esa es otra de las indicaciones que se pueden llegar a hacer. Algunos perritos, me ha tocado verlos, en donde sí tienen esos pañales, les funcionan y a otros pues no, nos mandan a volar, ¿no? Las últimas, las causas de constipación, he visto mucho en gatos. La principal es que la dieta es uno de los factores primarios, la otra puede ser secundaria a disinergias de las terminaciones nerviosas que inervan hacia la zona del colon y pueden generar complicaciones para poder incrementar la motilidad. Entonces, aquí el tratamiento es buscar la causa y darle una de las indicaciones. Los síndromes vestibulares, el número 18, puede estar asociado al síndrome vestibular del paciente canino geriátrico
una de las principales manifestaciones de enfermedad. Alteraciones secundarias son otitis crónica maltratada. Y por qué no, alguna neoplasia también puede estar aquí. Entonces siempre hay que investigarle, no todo es viejismo. Polifarmacia, algo que condeno mucho. Esto se debe a una atención fragmentada de la atención. Y algo que me enoja mucho, 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 es cuando dejas que indicado un antibiótico, no reconocen cómo actúa el antibiótico y le cambian el antibiótico o cambios de analgésicos sin esperar el efecto deseado. Prescripciones hacia el familiar con horarios no flexibles. No, pues aquí en el hospital se lo damos a las 3 de la mañana y 3 de la tarde. No, pues sí, pero el niño tiene que dormir. Lo mejor es ofrecer fármacos que sean habilitados para que el dueño se los pueda dar, porque luego a veces el dueño se para sumamente dormido y no sabe qué le da el perro y puede intoxicar al paciente. Importante, en la actualidad ahorita tenemos una excesiva cantidad de resistencia a los antibióticos. Si me regreso a las úlceras de presión, una de las indicaciones, y se los digo así textualmente, hagan cultivos para que podamos tener el antibiótico más en específico y evitar este tipo de fragmentaciones en cuanto a el uso y el abuso de algunos antibióticos y analgésicos que a veces no debemos de quitar nada más porque se me dio la gana, sino dejar en realidad por qué es el espectro de acción que quieres cubrir y hacia dónde quieres cubrir. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Polifarmacia, voy a incluirme nosotros como médicos que a veces hacemos cada iatrogenia con los medicamentos. Y la alteración llamada delirium es una alteración de la atención de comportamiento. Como se los mencioné, es una manifestación inespecífica de enfermedad, de fisiopatología dudosa, inflamatoria, de neurotransmisión, más común en pacientes envejecidos, más aún en los frágiles y todavía más en los demenciados. Generalmente es multifactorial con aspectos contribuyentes y predisponentes. Entonces, algo poco reconocido en medicina veterinaria, pero que he visto mucho en mis pacientes, que es el delirio. Los modelos de enfermedad, para terminar esta, hay un efecto de cascada, sinérgico, por atribución errónea y clarificante. Los modelos de enfermedad en este tipo de pacientes, quiero que les quede muy claro, el efecto en cascada se refiere a la suma de todas las enfermedades que van a dar un resultado. Es decir, puedes llegar a un paciente con enfermedad cardiovascular más enfermedad cardíaca y puedes tener alteraciones del eje cardiorrenal. A su vez, puedes llegar a tener una manifestación hepática por la misma congestión venosa secundaria a la cardiopatía, o puedes llegar a tener otro tipo de alteraciones que hagan que la fragilidad del paciente vaya deteriorándose conforme vayan apareciendo las enfermedades. El efecto sinérgico de enfermedad son varias anomalías que te van a dar una sumatoria y te van a dar un resultado X. Es decir, de alguna otra manera das tratamiento para alguna enfermedad endocrina, más esa alteración de la enfermedad endocrina te puede generar alteraciones renales, y esas alteraciones renales nunca las viste porque tenía también una enfermedad cardiovascular y te da una sumatoria. Por atribución errónea, cuando algún paciente atribuyes a que tu paciente tiene delirio, mas sin embargo piensas que es deterioro cognitivo o no le das la importancia al delirio y eso manifiesta una enfermedad. Y el efecto más importante que tenemos de manifestación de enfermedad en este modelo de enfermedad es el efecto clarificante. Tenemos osteoartritis, damos un AINE sin haber hecho estudios de laboratorio y le generamos una falla renal. Entonces hay que ver cómo se comportan las enfermedades en este tipo de pacientes. Y de alguna otra manera esto puede generar afecciones de clarificación en algunas enfermedades. Algo que les quiero decir es que siempre he hablado de fragilidad o frailty, siempre hacemos comparaciones, es un síndrome clínico por una homeostasis inestable y por consiguiente la baja de reservas fisiológicas en varios órganos o sistemas. Esto va a incrementar el riesgo de disminución o pérdida de la funcionalidad. Entonces, lo que actúa la geriatría es en buscar en que no lleguemos a tener una fragilidad en nuestros pacientes. Hay fragilidad primaria, dado por el envejecimiento, y secundaria, dado por el efecto de algunas enfermedades.
qué características va a tener en nuestro paciente, que tengamos discapacidad, incapacidad para funcional, para que se pueda responder ante esa enfermedad y que pierda la resistencia a la enfermedad. Y esto genera un mayor abatimiento de la funcionalidad. Entonces hay que tener cuidado con el término fragilidad. Algo que también siempre me preguntan, ¿cuándo es el momento de que mi paciente ya se tenga que ir? Cuando llegamos a esto, se llama síndrome de falla para recuperarse. Es el fin de una fase terminal de enfermedades crónicas. Es una anomalía sindromática, conjunto de síndromes y signos, ¿no? Se presenta en el perro viejo y frágil ya, tiene una mayor discapacidad y la dependencia son máximas. Nos limitan la capacidad para recuperarse. Hay un deterioro físico insidioso y progresivo que a veces no nos explicamos. Y bueno, aquí están varias de las etiologías, en estratos sociales, estadios terminales, en enfermedades neuronales, en enfermedades no diagnosticadas y en enfermedades relacionadas con la discapacidad. Todas estas pueden generar una discapacidad importante en el paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pérdida de peso, pérdida del apetito, estado nutricional deficiente, agudización de una enfermedad crónica, aislamiento y abandono. El diagnóstico, geroprofilaxis, prevención, evitar la fragilidad y tratar algunas enfermedades agudizadas o crónicas que hemos fallado. Y algo que he visto mucho en este tipo de pacientes es un efecto en cascada. Este es un modelo de enfermedad en efecto de cascada. Si un perro se tropieza o cae por una deprivación visual, llámese catarata, llámese esclerosis nuclear o algo que vimos de manifestación de enfermedad, existe un conflicto de opiniones familiares. Hay prohibición al salir, lo limitan porque tienen miedo a cuidarlo. El perro empieza a tener una reacción depresiva que no entiende por qué está pasando esto. Dejan de comer. Existe un abatimiento funcional de pérdida de funciones motoras y adivinen qué, hay desnutrición, sepsis y muerte. Entonces imagínense, todo va en cascada. Siempre en cada una de mis charlas trato de invitar a los médicos a que puedan venir, interactuar con casos clínicos, efectuar estancias. ¿Por qué no realizar alguna investigación clínica o científica sobre el avance de la medicina geriátrica en medicina veterinaria? Si ustedes están interesados en realidad en venir a hacer una estancia, profundizar y ahondar más en estas manifestaciones, échenme un grito, estoy aquí en contacto, este es mi celular, les dejo mi WhatsApp y con gusto yo estoy aquí en el Hospital San Patricio, aquí por la colonia Nativitas, y pues lo que busco es en realidad que la geriatría se difunda. Ustedes vean el contexto, si tienen abuelitos o abuelitas, vean de primera instancia las recetas. Tienen más de 10 fármacos, que de esos 10 actúan sobre el mismo efecto. Y dos, vean cómo los familiares somos los más necios y más tercos en atropellar la independencia del viejito. No quiero eso que suceda con medicina veterinaria. Y pues me gustaría muchísimo invitarlos a que vinieran a hacer una estancia. Y pues sobre todo agradecerles su atención. Ojalá les haya quedado claro un poquito de esta manifestación. Es poco difundida, pero ojalá les haya gustado y les haya quedado claro que el pilar es evitar la fragilidad del paciente que está envejeciendo. Estoy muy agradecido con la empresa InnoPharma, para mí ha sido uno de los pilares para este crecimiento. Siempre voy a estar agradecido con ellos y pues agradecido por esta oportunidad que pocas veces nos las dan y sobre todo tocando puertas en estos temas tan importantes. Muchas gracias a todos y si tienen dudas y preguntas, con gusto, no duden en solicitarme. Pues muchísimas gracias, José. No, de qué, gracias a ti, Gerardo. Muchísimas gracias por tu plática, muy interesante. Todos los médicos muy atentos a la charla. Saludos de todos lados de Latinoamérica. La verdad me impresionó esta pequeña convocatoria que hice a que pusieran de dónde nos estaban visitando. Bueno, viendo desde dónde nos ven y muchos lugares, Puerto Rico, ya dije Argentina, Guatemala, Perú, en fin, Bolivia.
Todos están, levantaron la mano y dijeron, aquí estamos presentes. No, pues muchas Entonces, gracias. Ahí está el contacto del doctor Gerardo para que puedan ponerse pues en contacto. Y Doc, ¿me puedes desactivar tu... dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, claro. Muchas gracias a todos nuestros aliados comerciales, nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que ya nos pueden encontrar o pueden encontrar productos de Laboratorio Innofarma en Guatemala con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora ImproVet y en Panamá con distribuidora Soluciones LM. Gracias al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET, que son los que avalan nuestras constancias de asistencia a estos webinars. Bueno, doctor, vamos a empezar con las preguntas. Dame un segundo, que ya también aquí se... A ver, vamos a ver. La estoy buscando. A ver, vamos con la primera. Dice... así te las voy a ir diciendo como fueron apareciendo, ¿ok? Dice Santiago Pérez, la ascitis se produce también por tumores malignos, ¿no? Sí, también puede ser por alguna hepatopatía o por simplemente el hecho de tener una diarrea crónica por una enteropatía. Entonces, puedes tener algo de ascitis secundaria a cualquier manifestación de enfermedad. Entonces, no el hecho de que tengas un abdomen penduloso puedas decir que es una endocrinopatía, ¿no? Puedes tener desde una nefropatía, enteropatía perdedora de proteínas, hasta las mismas cardiopatías o precisamente la última, las neoplasias. Entonces, es así, jamás se nos debe de ir, ¿no? De encima. Por supuesto, Doc. Gracias, Doc. A ver, otra pregunta, dice Patricia Ferreira. ¿Por qué se puede producir midriasis, Doc? Ay, midriasis se puede producir por muchas alteraciones, desde alteraciones neurológicas hasta la misma pérdida de la visión por alguna retinopatía o simplemente hasta por una intoxicación, una caída, un trauma que sufrió el paciente. Puedes tener hasta poca capacidad de estímulo simpático y parasimpático de la zona de la... del, ay, se me fue el nombre de la uvea, puedes llegar a tener esas características. Ok, Doc, muchas gracias. Dice Luis Negrete, buenas noches, gracias por la charla, muy enriquecedora. Una pregunta, ¿qué tan común es la aparición de cuadros alérgicos a la alimentación en pacientes geriatras? Y otra, ¿es recomendable preparar a la mascota, hablando de su alimentación, para entrar a la etapa senil? Muchas gracias, saludos. Pues sí, fíjate que tienes que llevarlo a consulta para hacer una valoración con este contexto gerontológico, viendo todos estos puntos, ¿no? Primero, que no tengas alguna enfermedad. Dos, que evalúes la condición corporal. Tres, estudios de laboratorio. Y cuarto, por supuesto, si no tienes afecciones y que tengas netamente la sarcopenia, ahora sí poder hacer un ajuste de la nutrición en este tipo de pacientes. Y obviamente cuando tienes caquexia, por supuesto que vas a tener enfermedades que te van a hacer que tu dieta va a ser en específico. Entonces va a ser por especie, por individuo, que tu dieta va a ser diferente. Entonces, con esta evaluación general, haces que tu contexto de dieta sea más enriquecedora por todos estos puntos que debes de tomar. Y acorde a la otra de que sí he visto pacientes alérgicos, pues he visto ya pacientes alérgicos maltratados que llegan a viejos y que obviamente tienen complicaciones secundarias, ¿no? Y que primero yo lo que hago y es que lo vea la dermatóloga. Antes ya hice algunos estudios de laboratorios y ya que ella haya tratado estos problemas alérgicos, sí, buscando la causa, ahora sí me los pasa para tener otro enfoque diferente, sin esteroides, sin tratamientos que hayan generado agresiones importantes en los pacientes. Ok, doctor, muchas gracias. Dice José Luis Olmedo, excelente plática, Doc. Si tenemos un paciente con osteoartritis, ¿qué protocolo debemos tomar? Ya que si tiene un dolor agudo, ¿debemos dar AINES o no? Ya que pacientes geriátricos ya hay un gran porcentaje de nefronas no funcionales. En efecto.
Ahí la primera recomendación que hago es de vuelta, ¿no? Es valora, haz una evaluación de tus estudios de laboratorio y sobre todo rehabilita. Si ves que tu paciente tiene alteraciones renales, en el caso de los gatos se ha visto que puedes utilizar buprenorfina hasta gabapentina sin tener un efecto adverso y con nefropatías, en el caso de gatos, ¿eh? Y los AINEs los puedes ocupar en unas dosis mínimas de 0.025 a 0.035. Se han hecho estos estudios en donde pacientes gatos con nefropatías puedes ocuparlos muy bien. En el caso de los perros, sí tienes que tener mucho más cuidado. Yo lo que el protocolo que utilizo pues es gabapentina o pregabalina, amantadina, o también me voy con otro AINE y sí utilizo la gabapentina para poder manejar bien el dolor. Y por supuesto, algunas terapias de electroacupuntura, fisioterapia y rehabilitación, hasta, mira, te voy a ser muy honesto, yo no estoy peleado con las otras disciplinas de ozonoterapia, al contrario, me han ayudado y a los pacientes les va bien. Entonces, trato de quitar algunos fármacos que no necesitan, tampoco tener los zombies, ¿no? Sino que tenerlos lo más funcionales posible. Entonces, de los menos agresivos, y también va de la mano que cada paciente tiene de problema, pero por supuesto, sin generar efectos adversos. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta dice Ángeles Cristóbal. Buenas noches. En pacientes con problemas dentales, ¿qué tipo de dieta recomienda? Pues mira, en problemas dentales, ahí lo primero es ofrecer, y tienes que ser como muy, muy sutil, indagar entre cada individuo, porque a lo mejor está acostumbrado no a las dietas estas húmedas, pero a lo mejor las croquetas sí y las machacan o las remojan y medio ya empiezan a comer. Lo que tratas de hacer ahí es quitar el dolor. Por si tiene alguna otra enfermedad o comorbilidad que no pueda sedar o anestesiar para hacer una limpieza y eliminar dientes, que ese es el primer factor, tienes que quitar eso. Pero si no es necesario, tratas de buscarle hasta suplementos para que el perrito empiece a comer. Es ahí donde te digo que los perros viejos no se le enseñan trucos nuevos. Pues no, pero utilizas lo que ocupaba antes de joven para que pueda volver a comer. Y las dietas es para enriquecer su dieta, llámese calditos de pollo sin condimentos o de res sin condimentos, y de alguna otra manera los perros lo pueden llegar a comer y quitándoles el dolor también, ¿no? O hasta piezas dentales que estén ahí a punto de caerse, se las quitas. Pero sí, si no están en riesgo de anestesia, o si están en riesgo, perdón, de anestesia, mejor ni la anestesia, si buscas opciones. Y dietas puede ser la que esté comiendo, ¿no? A veces te hacen el feo con las dietas de prescripción porque realmente no tienen nada, pero ellos no entienden que no necesita sal, que no necesita esto, pero tú lo que haces es darle el soporte para que coma. O en el caso también te puedes ayudar con sondas también. Algunas sondas para que puedan comer, que es otro de los efectos que también puedes llegar a utilizar, o herramientas. Ok, gracias, doctor. Dice Luis López, ¿qué tan recomendable es el uso de corticosteroides en pacientes geriátricos o en qué casos clínicos es más recomendable usarlos? Ah, es una muy buena pregunta. A veces satanizamos el uso de los esteroides, pero yo creo que todo fármaco se puede utilizar sabiendo el por qué y para qué. Yo en el caso de los esteroides, pues los tienes que utilizar cuando pues ya tienes pacientes con anomalías por alguna inmunosupresión, anemias hemolíticas inmunomediadas, enfermedades inflamatorias intestinales bastante severas que no responden al cambio de dieta ni al uso de antibióticos. Puedes llegarlos a ocupar bastante bien. Obviamente siempre su monitorización, o en pacientes que de alguna otra manera tienen fiebres incontroladas y que no le encuentras nunca la causa, es una de las opciones que pueden llegar a ocuparse, siempre y cuando tengas un control en específico, ¿no? Y que sea tu última opción el uso del esteroide. Casi nunca lo hago como primera opción, y menos cuando son para hacer el abordaje inicial, que ya tienen una gran cantidad de fármacos y más el esteroide, que te llegan a agravar los cuadros de clínicos y ya se ocultan enfermedades, doc. Ok, doctor, muchas gracias. Dicen Saulo Rojas,
Pregunta, ¿no sería mejor mandar una tomografía axial computarizada o resonancia para descartar una posible hernia en caso con espondilosis, ya que estas no necesariamente son sintomáticas? Sí, no. Mira, aquí el problema es, o sea, sí se puede hacer siempre y cuando el perro te lo permita. Todos los estudios los puedes hacer siempre y cuando la condición anestésica sea la adecuada. Al contrario, no estoy peleado con esos, ¿no? Sí se puede hacer, por supuesto. Lo puse como ejemplo por una, claro, de incontinencia urinaria fecal. Tienes razón, a veces no se llegan a detectar o no tienes sintomatología, pero a veces esos perros los dejas medio en paz. Es decir, le haces su evaluación, su check-up, y si está en condiciones, ¿por qué no? Lo puedes hacer. E incluso si tienes anomalías centrales también, por supuesto. Ok, gracias, Doc. Dice Mirta Julia. En caso de pérdida de apetito por pérdida de la función de las papilas gustativas, ¿qué recomienda? Ahí que intentes probar con todos los alimentos que quiera el perro, literal, ¿eh? Es en serio, porque ya no puedes hacer que te coma una dieta si no la quiere, hasta papillas o todo. Y obviamente hacerlos que hagan ejercicio para que vuelvan a gastar energía. Existen aditamentos necesarios, no tanto farmacológicos, sino que tú le busques el sustrato. Y te lo digo así textual, ¿no? Que le busques el sustrato en sí para que el perro pueda comer. Es una condición, ¿no? O sea, si le gusta el pollito, dáselo el pollito. Si le gusta la carne, cosas así. Tienes que ser muy flexible, porque esos perros se te van a volver más frágiles si no comen. Y tú aferrado a que quieran comer cosas que pues, no quiero. Ese es el problema que a veces tenemos. No somos como muy condescendientes con ellos. Pero sí sería mi primera opción. Que coman ahí en realidad lo que medio puedan. Perfecto, doctor. Pues ya, perdón, ya no tengo preguntas. Muchos saludos. Gracias, doctor Gerardo. Naye Luz dice, excelente ponencia, doctor Gerardo. Gracias por realizar esta presentación. Gracias, nos ven desde Perú. Excelente plática. Pues muy buenos comentarios, la verdad. Muchísimas gracias a todos los médicos que nos están viendo. Comenten, por favor, comenten. ¿Quieren más de estas pláticas? Pónganlo ahí. ¿Qué más quieren de nosotros? Y nosotros con muchísimo gusto nos vamos a poner en contacto con el doctor Gerardo o con cualquier otro médico que ustedes quieran ver por aquí. Doc, ¿algo más que agregar? No, pues agradecerte mucho, siempre muy abierto. Inofarma es uno de los, como te lo vuelvo a repetir, de las pocas laboratorios que reconoce a la geriatría, y estoy muy agradecido con eso. Entonces, pues ya después nos pondremos a mano, pero en realidad estoy muy agradecido, como siempre, en verdad, por abrir estos espacios, ¿vale? Claro que sí, pues te recuerdo que somos una de las comunidades más grandes dentro de Facebook que hacemos este tipo de eventos, gracias a los médicos que están conectando siempre todos los miércoles en punto de las 8, ya están pendientes de las nuevas pláticas que tenemos, vienen muchas sorpresas, todo noviembre viene también con pláticas, en fin, todo el año vamos a estar haciendo estas charlas y el principio del siguiente año también vamos a estar haciendo las charlas. Médico, ya sabes que esto es para ti y por ti, y lo hacemos con muchísimo gusto. Quiero mandar un abrazo muy cariñoso a nuestro compañero Saúl Portillo, nuestro químico, por el sensible fallecimiento de su señora madre. Un abrazo, compañero, estamos contigo. Pronta resignación. También quiero mandar un abrazo muy cariñoso a todos nuestros hermanos que viven en el Caribe mexicano y en el sureste mexicano que padecieron el paso del huracán Delta. Todavía tienen algunas afectaciones. Ojalá que todo se recupere pronto para que pues salgamos adelante lo más pronto posible. Muchas gracias a ti, médico, gracias a todos nuestros distribuidores, nuestros aliados comerciales, gracias a SEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que avalan nuestras constancias de asistencia en los webinars. Ya sabes que puedes ingresar a la página www.inofarma.com.mx. En la sección de webinar eventos vas a encontrar todas las pláticas grabadas, le das clic a la plática de tu interés y te va a llevar directamente a YouTube. Ya que estás en YouTube, te suscribes a nuestro canal Loeffler-Inofarma, activas la campanita de notificaciones y no te vas a perder nada de nuestro contenido. Doctor, muchísimas gracias. Con eso terminamos. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo, cuídate mucho. Yo soy el doctor José Ruiz Arazosa, gerente técnico del laboratorio Inofarma. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8. Hasta la próxima. Gracias, Doc. Gracias por todo. Bye.